Espero que estén al 200, que esta semana haya sido de lo mejor, que se la hayan pasado de lo súper mega agradable toda esta semana, que haya sido muy muy buena para ustedes. ¿Y qué les parece si vamos comenzando con estas noticias que están bastante, están muy kawaii? La verdad sí están bastante kawaii. Y continuamos con la propaganda de todo esto de la película de Yu-Gi-Oh, porque ahora resulta que allá en el Japón, en aquellos lares donde les gustan mucho el Yu-Gi-Oh, bueno, ahí están dando muchísimas promociones, y la primera promoción es esta, que consiste en que si tú vas a la casa de Coco Ichiban allá en Japón, que es como, no sé qué sea esta casa de Coco Ichiban, así se llama el establecimiento, bueno, si tú vas ahí y presentas un recibo de 1,000 yens, que 1,000 yens viene siendo, no sé cuántos pesos. No sé mucho de eso. Bueno, pues presentas un recibo de 1,000 yens y puedes entrar a la rifa de los siguientes productos: un póster 3D de la nueva película de Yu-Gi-Oh, que está bastante padre. El segundo producto por el que tú te puedes ganar en esta rifa viene siendo un maletín de Seto Kaiba, para que pues te veas como un señor, fresón. No sé, no sé para qué quiero un maletín de Kaiba. El tercer producto que te puedes llevar es unos platos en forma de Exodia. Así es, para que tu hijo sienta más vergüenza de ti como padre. Así que mire, unos platos de Exodia, no mames, pendejadas. Y lo otro que te puedes ganar, y el último artículo que te puedes ganar en este sorteo, es una calculadora emblemática de Yu-Gi-Oh! Eso sí está bueno. Así está padre. Entonces, ahí está, nada más tienes que enseñar tu recibo en la casa de Coco Ichiban allá en Japón del 1,000 yens y participas por esta rifa. Pero ahí no acaba la cosa con esto de la promoción de Yu-Gi-Oh, porque también dijeron que si tú enseñas un recibo de 1,000 yens que te van a dar en no sé dónde, pero que te los tuviste que haber gastado en comida, o sea, cabrón, gordo, que estés gordito, bueno, pues si tú te gastas 1,000 yens en comida, no recuerdo dónde, y te van a dar un código, y ese código te lo llevas a la casa de Coco Ichiban. Entonces ahí te van a decir, este güey sí tragó, estuvo buena la comida y todo lo que quieras, el ramen y esas cosas que te enseñan siempre los animes. Bueno, pues aquí tienes una de las dos cartas con el arte promocional diferente que están dando de promoción ahí para la película, y es esta carta que está aquí, que es de Yu-Gi-Oh, que es el mago oscuro, y es el Blue Eyes, así es, con un nuevo arte promocional, así es, la misma carta, pero en una pose más mamalona, ¿verdad? Entonces, si tú quieres una de estas dos cartas, lo único que tienes que hacer es tragar un chingo ramen, comer bolas de arroz, lo que tú quieras, y llevar tu recibo de 1,000 yens con el código a la casa de Coco Ichiban, y te van a regalar tu carta de Blue Eyes y del mago oscuro. Y bueno, ahí no acaban las noticias kawaii allá en Japón, porque también anunciaron que en el mes de abril van a abrir un café, pero no nada va a ser un café normal, va a ser un café emblemático de Yu-Gi-Oh! Así que vas a poder ir a comer tus donitas con café calentito, y aparte jugar barajas y que se te quede el café y te chingue todo tu cuerpo. Pero bueno, así va a estar el show, va a haber un nuevo café allá en Japón, que no hay imágenes de cómo va a ser el establecimiento, no hay nada más, pero lo que sí hay es cómo va a estar tu taza, así como que, pues adornada, ¿verdad? Y es este dibujo que está aquí en pantalla, así se van a ver tus tazas, bueno, con esas figuras. Así que tú cuéntame aquí en la parte de los comentarios, ¿te gustaría ir a este café en lugar de ir a un Starbucks? Y ahora sí, vámonos con las cartas que se revelaron durante esta semana. Y la primera de ellas es este monstruo que está aquí en su pantalla, que se llama Spell Strider. Y su efecto consiste en que cuando esta carta está en tu mano, puedes remover dos cartas mágicas del campo, una de tu lado del campo y otra del lado de tu oponente. La remueves y esta carta cae de manera especial. Está bastante cool, porque te puedes quitar cartas como el bono de campo de los monarcas, puedes hacer algo, te puedes quitar un péndulo. Está mamalón ese pedo, y hacer tus jugadas de péndulos, está chingón ese pedo. Entonces ahí lo tienen, este nuevo Spell Strider, que vamos a ver si en un futuro tiene un buen uso. Y siguiendo con las cartas que se revelaron durante esta semana, nos revelan otro Blawins, más Blawins, ya estuvo Konami. No pueden comprarse ni 3 Gales y tú les estás sacando más cartas para gastar.
pinches jugadores Blauwings tienen más cartas Blauwings. No mames. Bueno, en fin, es este nuevo Blauwing que está aquí en pantalla, que su nombre es Assault, creo. Y su efecto consiste en que cuando esta carta cae de manera sincro, es considerado monstruo tuner. Pues sí, mientras está boca arriba en el campo. También cuando esta carta cae de manera sincro, puedes seleccionar un monstruo Blauwing Assault en su cementerio e invocarlo de manera especial. Y el tercer efecto consiste en que cuando esta carta se envía al cementerio este turno, puedes remover un Assault Blauwing de tu cementerio e invocar a esta carta de manera especial. Así que está bastante coquetona el Blauwing, pero ya basta de Blauwings. ¿Y a ti qué te parece esta carta? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Y también dime si ya estás harto de tantos Blauwings o si estás feliz. Y la última carta que se reveló durante esta semana es la nueva carta de la B-Jump, o de esta revista que todavía mucha gente le sigue llamando Shonen Jump. Y es este dragón que está aquí en pantalla, que su nombre es Odai's Persona Dragon, creo que así se llama. Y su efecto de péndulo consiste en que al final del turno, si tu oponente activó una carta, un efecto de una carta, o activó una carta que seleccionara exactamente una carta o dice, ya sea en tu campo, en tu zona de péndulos, donde tú quieras, puedes invocar de manera especial esta carta al campo desde tu zona de péndulos. Y si lo haces, puedes seleccionar un monstruo o dice en tu extra deck y colocarlo en la zona de péndulos. Está bastante mamalón. Y su efecto de monstruo consiste en que cuando tu oponente invoca, bueno, sí, cuando se invoca un monstruo del extra deck al campo, puedes seleccionar a ese monstruo y negar sus efectos. Este efecto lo puedes activar en cualquier turno de cualquier jugador. Así que está bastante bueno esta carta que está ahí de la Shonen Jump. Así que vamos a ver qué tantos combos se pueden hacer con ella. Y ya por último, para terminar con la semana, pues la gran noticia, bueno, no una de las grandes noticias, pero sí la noticia es que está así como que poniendo de cabeza a todo el mundo. Y es que el tráiler del Capitán América ya está aquí y salió Spider-Man. Y no mames, está en vergas, pinche tráiler del Capitán América, está a verga. ¡Ay, no mames! Spider-Man, cabrón, no mames, Ok, esa no era la noticia. La noticia es que allá en Japón nuevamente, pues se dio un torneo, un regional o no sé qué fue, donde hubo 45 jugadores o más, no me acuerdo. Pero consiste en que en el top 4 llegó este deck que está aquí en su pantalla. Así es, en un deck de Rainbow Neos. Un deck de Rainbow Neos le dio en su madre a decks como el Burning Abyss, como el Draco Pals, entre otros. Así que ahí tienen el decklist por si ustedes lo quieren copiar. Y pues está bastante original, está qué chingón el chinito japonés que hizo este deck, la verdad. Mi aplauso, qué original, la verdad, está cabrón este güey. Entonces esa es la noticia que estaba sacando como que todos de aquí. Ah, cabrón, qué pedo con ese güey, que top 4 con Rainbow Neos. Y yo aquí con Draco Pals y... No, mi top 16, man. Y en un torneo de 15 personas. Y chaviza, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido, pero sobre todo se hayan informado de todo lo que pasó en la semana en esto del Yugi. Gracias por verme un poquito, porque pues toda la gente está viendo el trailer de Capitán América, que está bien. Pinche trailer, está cabroncísimo. Ya la quiero ver, está bien chingona. Esa pieza, pinche trailer, esta película va a estar bien verga, está muy chingona. Y no me voy sin antes mencionar a los saludos, que aquí los tengo. Tiririri, que me pidieron saludos. Saludos a la novia de Josué González, que se llama Valeria Asensio. Saludos, Valeria, de parte de tu novio y de parte mía. Besito, así. Besito. No te enojes, Josué. No. Saludos a Eduardo, novio de Eli, también, que me había pedido desde hace mucho que le mandara saludos. Saludos a Eduardo. Besito ahí abajito. Saludos a Mundito, saludos a Samuel, saludos a Daniel García, saludos a Carlos Menés López, saludos a Víctor Leonel Ábalos Gutiérrez, saludos a todos ellos que me dijeron. Y si tú quieres aparecer en el libro de los saludos, lo único que tienes que hacer es dejar tu comentario en la parte de abajo y decirme que quieres que te mande saludos. Y también, obviamente, pues si quieres que diga alguna otra cosa, si ay, mándame saludos y di esto, y lo que tú quieras, ¿no? Todo lo digo. Sigan viendo el tráiler de la nueva película de Capitán América, que está bastante bueno, porque este Capitán, no mames, es la mamá, pinche Capitán América. Vean esa pinche hermosura, no mames, está bien vergas. Y no mames, sale Spider-Man, por favor, está bien vergas. Bueno, en fin, yo me voy a seguir viendo el tráiler de Capitán América, que estoy aquí con ustedes y ya ahorita ya lo estoy viendo, así de omnipresente soy. Bueno, nos vemos el próximo jueves con más noticias. Recuerden que los sábados subo videos de random, de lo que sea, de tops, de platicando en el sillón, duelos narrados, etcétera. Subo muchísimas cosas. También recuerden que pueden seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram, que están en la parte de la descripción de mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye.